Dice aquí, imagina una situación de fragilidad. ¿Qué acompañante se necesita? Hombre, está claro que en el acompañamiento siempre hay que situarse desde el cariño, desde la cercanía, la acogida. Pero una persona que viva una situación de fragilidad requiere como un tacto especial, ¿no? Para estar cerca, para mantener siempre como una relación que desde la libertad posibilite que la persona dé de sí lo mejor de ella misma. Y por supuesto que para eso hay que creer mucho en las posibilidades, en el don que cada persona es, que cada persona tiene. Sin duda la fragilidad nos permite también descubrir nuestras propias fragilidades y ser en ese sentido capaces de acompañarnos pues desde esa humanidad que nos da sabernos todos también frágiles y débiles, ¿no? Pues no sé qué más podríamos pedir a una persona